tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, como siempre, en detalle. Hoy, un privilegio. Nos acompaña el presidente del Banco Central del Paraguay. Me dice el interino, pero presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero. ¿Cómo te va, José? Muy buenas noches, Enrique. Un gusto estar contigo y un placer compartir con la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, José, no te quiero hacer perder tiempo porque tenemos poco tiempo y muchas cosas que preguntar. Voy a arrancar. ¿Qué pasa en la región? Pero te pido que te centres un poquito, ¿qué pasa en Argentina? Sí. Y después entramos, porque parece que está empujando eso a nuestra propia situación monetaria, ¿verdad? La reforma gradual que implementó Argentina no fue suficiente para el cambio del entorno internacional. Por eso no se puede hablar de la situación de Argentina, como decís, sin desconsiderando el contexto internacional. Argentina ya en el 2012 tomó una decisión de romper la independencia del Banco Central. Romper la independencia con una nueva ley que vincula el financiamiento de déficit a través de artificios contables, y eso llevó el éxito monetario depende del éxito fiscal. Y un fracaso fiscal y a su vez está asociado a un fracaso monetario. Y ese es el caso de Argentina, donde esta reforma gradual que se implementó para salvar a una economía ampliamente vulnerada y afectada por más de 15 años de una gestión no conducente, necesitaba una reforma. Y esa reforma que se implementó fue ajustes graduales, y con el cambio del contexto internacional es como que la economía internacional dobló en la esquina muy rápido. Y en economía hay tres precios, y uno de los precios es el precio del dinero. Ese precio del dinero es la tasa de interés, y entre la tasa de interés más relevante es la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, que tiene una significancia importantísima en los mercados financieros internacionales. Y con esta, que crezca Estados Unidos, muy bueno, pero cuando la tasa de interés aumenta, es como si fuese que la marea sale, y uno sabe cuando sale la marea quién estaba nadando desnudo. Y se deslumbraron todas las debilidades de aquellos países que con marea alta estaban navegando. El caso de Argentina, cuando aumentan estas tasas de interés y los capitales optan por ir a las tasas mayores en un mercado mucho más seguro, los riesgos se desbalancean, los análisis de riesgos cobran un nuevo dinamismo, esos recursos van y esa vulnerabilidad se evidencia. Se evidencia a tal grado de que impactan el otro precio, que es relevante. Como te digo, hay tres precios, y el otro precio es el precio de una moneda respecto a otra moneda, que es el tipo de cambio, y el tipo de cambio más relevante es todas las monedas respecto al dólar. Y en ese momento, gran parte de estos países con vulnerabilidades, países que tomaron medidas no conducentes que no afianzaron su estabilidad y su macroeconomía en este proceso de un auge muy largo de los commodities, se vieron afectados, y el primer indicador es el tipo de cambio, y eso obviamente afecta. Y bueno, y la historia sigue con, claro, Argentina buscando el soporte. Yo te mencionaba el tema argentino porque sí. Hay como una especie de presión comercial a partir de la devaluación argentina. Sí. Pero no, voy a volver a eso, José, pero sí. Uno de los elementos que vos acabas de mencionar es el tema del nuevo escenario internacional dado por la suba de la tasa, sí, de interés norteamericano, ¿verdad? Que es apenas un elemento. Sí, pero ¿por qué? Porque después te voy a preguntar, ya te adelanto, sí, pero ¿por qué nosotros tenemos que estar tan responsivos a esa situación? Digo, no, sí, sé si la palabra es responsivo, pido, sí, disculpas. Se dice responsivo, no se dice responsivo. Después, bueno, chequeamos. Vamos a ver en el diccionario. No, ¿por qué somos tan... o sea, los norteamericanos, está bien, están creciendo, claro,
¿por qué suben su tasa de interés y están creciendo? ¿No tendría que ser lo contrario? Ah, ¿por qué Estados Unidos sube? Y es lo mismo cuando te vas a trotar a Ñuazú y decís, bueno, yo hago la vuelta en 40 minutos Ñuazú y me propongo hacer en 30 o 20 minutos. Voy a desfallecer en ese proceso. Lo mismo ocurre con una economía que crece, que su dinamismo es más rápido de lo que podría ser. O con una empresa que decide vender más, facturar más, le va a imponer más costos. Y cuando una economía crece por encima de su potencial, comienza a incorporar recursos y entre ellos el desempleo disminuye y los costos comienzan a aumentar y eso es inflacionario. Y cuando una economía crece mucho por encima de su potencial y genera expectativas de inflación, los bancos centrales tienen que corregir, incrementando el precio del dinero para que la economía vuelva a un estadio de crecimiento normal y que eso evite inflación. En el caso de la persona que va a trotar, es como si fuese que alguien aprieta un botón y la pista comienza a poner una pendiente positiva y uno comienza a ir a un ritmo nuevamente más ameno hasta que vuelve a bajar, ¿verdad? Para que esa persona no sufra, no sé, un infarto por el camino. Y esa, así hoy se conduce la política monetaria en todas partes. El Banco Central también, todos los meses nosotros nos reunimos y vemos, bueno, ¿cómo está creciendo la economía? ¿Cómo está respecto a su potencial? ¿Está generando expectativas de inflación que no son o que son compatibles con la meta que tenemos? Paraguay tiene una meta de 4%. Y en función a todas esas variables, decidimos también qué hacer con la tasa de interés de la política monetaria con una tasa de corto plazo. Entonces, respondiendo, el banco, cuando una economía crece mucho, hay que incrementar la tasa de interés, pero no siempre. El caso extremo es cuando se pierde credibilidad, como el caso de Argentina, tuvieron que levantar la tasa para que ese capital no salga. Es un caso inverso, sí, pero es contrario a la normalidad de la conducción de la política. Claro, monetaria. Porque digamos el conocimiento común, convencional, sí. Ya bueno, tu economía crece, bajas la tasa. Claro, pero podría crecer más y generar más inflación y esa inflación puede perjudicar a la economía. Pero el punto es, si yo tengo la capacidad de correr 40 minutos en Ñuazú y digo, voy a correr a 20 minutos, no es que tengo que salir a correr, sino que tengo que hacer ejercicios, tengo que alimentarme bien, o sea, tengo que tener una vida más disciplinada. Y lo mismo pasa con los países. Para que Paraguay crezca de 4 a 6, tenemos que hacer muchas otras cosas que no es la tasa de interés, ¿sí? Tenemos que lograr más eficiencia, mayor productividad, y la competitividad requiere temas más allá de lo que es el tipo de cambio o una tasa de interés. Claro, ahí voy, José, porque vos, aparentemente, vos corregime, porque vos sos el experto acá, yo soy lector de revista nomás, así que atendeme. Aparentemente, este movimiento de la tasa de interés de la Reserva Federal Norteamericana impacta obviamente en Argentina, pero también en Brasil, también en Turquía, también en, no sé. Impactan en todos los mercados y a todas las monedas. Hay algo que no estaba previsto en los libros, como se dice, de otro factor, porque comenzamos el año sabiendo de que la Reserva Federal de Estados Unidos iba a subir la tasa de interés progresivamente por este año, probablemente el siguiente, iba subiendo 0,25 cada tanto, ¿sí? Y a veces un poquito menos, pero es como una escalera y eso ya está, vamos a decir que internalizado. Ya es un presupuesto. Ya es un presupuesto y le afectó a muchos países. Lo que no estaba en ningún presupuesto, ningún libro, es una política no convencional y no monetaria de un presidente de Estados Unidos que dice, a este país le voy a hacer una guerra comercial y a este otro también. Y al hacer una guerra comercial a China, obviamente, tuvo un efecto en los commodities, que es el otro precio. Hay tres precios, es el precio de los bienes. Pero al hacer la guerra comercial a Turquía, cambió totalmente. Porque le hace a un país con las mismas características de Argentina en vulnerabilidades y los inversionistas asocian. O sea, Turquía, después de ese ataque y de esa decisión del presidente de los Estados Unidos,
afrontó una depreciación importante, los mercados dicen, bueno, a este país le está yendo así, ¿cuáles son otros países similares? Y hay reportes donde dicen, este es un país similar, este es un país similar, este es un país, y esa información recorre entre los inversionistas y nuevamente generó una nueva ola, una nueva ola que no es réplica, o sea, no es una secuencia a la ola anterior, sino que una ola que no estaba prevista y que vino posterior al acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Argentina. Es una anecdótico, ¿verdad? Porque Estados Unidos, Argentina es aliado de Estados Unidos. Y Turquía también. Y Turquía como que está dejando de ser, y parece que ya hay una barrera ahí importante, por temas diplomáticos, entre otros, pero al afectarle a Brasil, a Turquía, le afectó a todos los otros mercados con características similares, y Brasil también entre ellos. Brasil también entre ellos. Y bueno, y ahí es que, no, o sea, puesto este contexto internacional, nos bajamos a Paraguay, porque hay una... a ver, vos corregime, José, si yo lo que te voy a decir es correcto. Entonces hay una tendencia regional... internacional. Internacional, bueno, mundial, y mundial, sí, pero también regional, a devaluar nuestras monedas. O sea, a ver, voy a sacar el guaraní todavía. A devaluar estas monedas regionales. Sí. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué vos tenés, cuando sube la tasa norteamericana, tenés que devaluar la lira turca o el peso argentino o el real brasileño? No es que uno devalúa, sino que es como el precio de una manzana. Si la gente, porque es compra de manzana con naranja, ¿verdad? Y si la gente se quiere deshacer de esa manzana, su precio cae para comprar naranjas. Ah, vos decís, sí. O sea, la gente está vendiendo pesos, liras y reales. Claro, la gente se deshace de sus posiciones para posicionarse en otras monedas. Y acá hay dos escenarios. Un escenario es, y estamos hablando de un país tipo, ¿verdad? Que sufre estas vicisitudes. Una situación es, me salgo de la posición y quedo en el país. Otra situación es, me salgo de esa moneda, me voy al dólar y salgo del país. Entonces, hay dos características. Una es me quedo, los depósitos pueden seguir creciendo en dólares. Esto pasó en Paraguay en la crisis del 2001, donde la gente salió, fue una crisis, y podemos hablar las características, las similitudes 2002 con lo que está ocurriendo hoy, que es totalmente otro escenario. Pero en aquel entonces hubo una, el tipo de cambio llegó a 7.000, 8.000, algo así, pero el sistema bancario siguió creciendo en depósitos. Y es una ventaja que tiene Paraguay, que Paraguay tiene, además del guaraní como moneda, el sistema bancario permite el uso del dólar. Entonces, de una entidad bancaria y de posiciones en guaraníes, la gente optó por dólar y fue al dólar. Entonces, sin necesidad de salir del país. Sin necesidad de salir del país, y fue un periodo muy corto, un shock muy corto, pero muy vinculado. La pregunta que decanta naturalmente es, ¿cuál es la diferencia o la similitud entre el 2002 y lo que está ocurriendo hoy? Y hay diferencias notables. Y la conversación puede ser larga. No, yo sé, sí. Y vamos a llegar a eso, José. Pero no, lo que primero quiero hacer, te juro, quiero hacer para que la gente entienda, porque resulta que después viene la cuestión subsiguiente, y es que te dicen, como en la semana estuvieron hablando varios empresarios, nos están, y fíjate vos en los medios de comunicación toda esta semana que terminó, se derrumba el comercio en Ciudad del Este, se derrumba el comercio en Encarnación. Algunos empresarios dicen, esto nosotros tenemos que acompañar para mantener... O sea, lo que te quiero decir, el contexto es general de devaluación, ¿verdad? Claro. Y después te viene una presión nacional. Pero antes de entrar en la presión nacional, la crisis 2001 y la comparación ahora, ¿por qué, vuelvo a un poquito el concepto, por qué tienen que tirar los... O sea, el argentino no tiene confianza en lo que está pasando en su país, entonces. Por eso agarra y dice, vendo mis pesos, me voy a dólar y además me voy luego a Miami. El tema de confianza en Argentina tiene una historia un poco ya de 3 meses, pero solamente para hablar de la pérdida de confianza en esta última semana, que fue importante. La confianza es un bien intangible, y la comunicación
es un bien, podemos decir, es parte elemental para crear esa confianza. El presidente de Argentina esta semana anunció públicamente que habían cerrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para adelantar los fondos del Fondo Monetario Internacional este año, que estaba previsto para el 2019. Tal aseveración no es del todo cierta. El mercado interpretó de que en el Fondo Monetario todavía esa negociación no estaba cerrada, y eso generó un incremento en la desconfianza, y naturalmente los mercados reaccionan ante comunicaciones. Y nos vamos a ir a la pausa, José, porque sí, tenemos que cumplir nuestros compromisos, pero te dejo entonces, ¿quiere decir que Macri no tiene para pagar sus cuentas? No me contestes ahora, porque tenemos que irnos a la pausa. Espérame. Quedamos con el presidente del Banco Central en la cuestión que quiero reiterar ahora para entender un poquito. Yo le decía a él, en términos medio brutos, medio en la calle, ¿verdad?, que sí, que Macri se quedó sin plata, y por eso la gente, o sea, interpretó que se quedó sin plata, y bueno, salgo corriendo lo más rápido que puedo. Más o menos así es la cosa. En el proceso de la gestión de él está el elemento de construir la confianza. Obviamente, si esa confianza entra en un pozo, es muy difícil que uno pueda salir de esa situación, y construir la confianza implica que se allana ese camino y que la economía argentina está creciendo, va a crecer a 1%. Pero eso no es nada. O sea, no es nada, pero esa construcción de la confianza es importante, y quizás el formato de esa construcción también fue un error. Él comunicó mal. En el sentido de que él fue el que comunicó. Además de eso, era un tema que debía comunicarlo en equipo, que tenía que estar fundamentado, de una vez la comunicación, a la vez respaldado. Son temas que hoy se están conversando, no es una opinión enteramente mía, y aclaro eso, son hoy temas que están en discusión. O sea, ¿ustedes analizan lo que está pasando en Argentina? Analizamos lo que está ocurriendo en Argentina. El Banco Central respondió con una suba de tasas de interés de corto plazo de 45 a 60%. El Banco Central argentino. El Banco Central de Argentina, que, y acá hablamos el contraste con la Reserva Federal, incrementa la tasa no porque la economía está creciendo, sino porque quiere construir confianza. Y quizás cuando uno quiere construir confianza en un escenario de desconfianza, uno no sabe qué está construyendo, ¿verdad? Exacto. José, ahora nos bajamos a Paraguay, ¿verdad? Sí. Todo este escenario, o sea, Brasil devaluando, sí, Argentina devaluando, digamos, las devaluaciones tienen causas parecidas, no vamos a entrar en los detalles, pero causas parecidas a ambos países. Sí. Pero hay una cantidad de gente que yo estoy seguro que te va a estar llamando ahora a vos, a otros miembros del directorio, por decirte, voy a hipótesis, ¿verdad? Asociación de Comerciantes de Encarnación, che, presidente, loco, nos estamos quedando en la calle. O los de Ciudad del Este, ¿verdad? O te llama Raúl Dutreló, que hizo declaraciones acá en ABC, diciendo, chicos, tranquilo, porque nos están embromando la competitividad. Cuando vos tenés ese escenario internacional de devaluación, ¿cómo sostenés el poder adquisitivo del guaraní? Primero, quisiera aclarar que no recibimos ningún tipo de llamado. Pero ¿verdad? A mí no me extraña que las reciba. Sí, sí, pero yo creo que el tema que comentaste de competitividad es clave, y la competitividad es como una balanza donde la depreciación de Argentina implica ganancia competitividad para Argentina y, correspondiente a nuestro país, pérdida competitividad. Pero es competitividad entre comillas. No, bueno, pero digamos que es competitividad, ¿sí? Pongámoslo que es competitividad. Pero en el otro plato de la balanza está la inflación de Argentina, respecto a nuestra inflación, ¿sí? Y cuando se deprecia una moneda, genera inflación. Por un lado, hay una ganancia competitividad, y por el otro lado, una pérdida competitividad. Y
Cuando los mercados son libres, esto se balancea. Lo que estamos viendo, y a esta balanza se le llama tipo de cambio real, ¿sí? No el tipo de cambio nominal que vemos en pizarra, sino que el tipo de cambio real, que es el que realmente determina la competitividad monetaria de un país respecto al otro. Y lo que estamos viendo es que en Argentina, y este es un término que se usa, no sé, se dice en inglés, no sé cómo es el traspaso, el pass-through, entre cuando hay depreciación y cuando hay inflación. Cuando hay depreciación genera inflación, en Argentina ese traspaso es muy rápido y la depreciación que se está generando genera inflación porque los bienes importados son mucho más caros. Hay muchos condimentos ahí, podemos entrar en detalle, pero finalmente una camisa en Argentina si cuesta 100, al mes siguiente cuesta 120 o 100 tanto. Y eso es una pérdida de competitividad también respecto a una camisa Paraguay que no tiene inflación. Y lo que vemos es que este tipo de cambio real prácticamente está en equilibrio. Respecto a Argentina, el último mes, porque no tenemos el dato de la inflación actual, vamos a decir de cierre de agosto, pero el último mes la pérdida de competitividad fue pequeña en términos interanuales con Argentina y con Brasil también, y en términos generales con todos los demás países estamos en equilibrio. O sea, no hubo una alteración en lo que es la competitividad, digamos, monetaria medio por estos desbalances que pueden surgir. No, a mí la parte que me preocupa, José, sí. Ahí, es simple, o sea, simple. O sea, hemos hablado sí. Mil veces, pero para mí es una cuestión muy simple. O sea, a mí realmente me preocupa cuando viene, por decirte, un comercial de Encarnación o un empresario sí. Fitosanitario, por decirte, y te dicen, nosotros tenemos que acompañar el claro. Movimiento de las monedas argentina y brasileña para poder mantener nuestras ventas. Ah, no me digas, perdón, voy a hacer... Sí, sí, sí. Ah, no me digas, y mi salario, ¿quién acompaña? Sí. Porque yo gano en guaraníes. Claro. ¿Entendés? Claro, porque y ahí justamente está la balanza, ¿sí? Porque si acompañamos, eso va a generar inflación, aumento de salarios, ¿sí? Y uno puede acompañar a Colombia, a Perú, a países que no tienen estas, que tienen unas economías más sólidas, pero acompañar a un país que está atravesando por esta situación es decir, bueno, yo estoy sólido, pero acompaño a un país que está en otras condiciones. Y eso no tiene una lógica, pero no tiene una lógica porque su misma depreciación genera inflación. Y esa pérdida de competitividad se neutraliza con la inflación. Esa claro, ganancia competitiva se neutraliza. José, yo entiendo tu análisis. Y además nosotros, como nuestro mandato es que el tipo de cambio sea flexible, no podemos romper una tendencia. La tendencia internacional es esta, después va a cambiar y tampoco debemos cambiar esa tendencia, pero sí tener comportamientos para evitar movimientos muy bruscos. Y estos movimientos muy bruscos podrían surgir si nuestra economía no es sólida, si no tenemos reservas suficientes. Entonces ahí el contagio sí sería. Pero como Paraguay tiene otra posición, no debemos, no podemos y estamos así, ¿verdad? No debemos, no podemos y no queremos. Decime eso. ¿Sabes lo que pasa? A ver, José, sí, quiero explicarme un poquito bien para que la gente también entienda. La despensera de Encarnación, señor, tal vez sabe el cálculo que está explicando el presidente del Banco Central, pero ella también sabe que en su balance del mes de agosto con respecto al mes de marzo, tiene una disminución, por decirte, de 60% claro, en sus ventas. Claro. Entonces a ella, que tiene que pagar unos salarios, qué sé yo, y discúlpame la grosería, José, sí. Le importa un pito el tema, y entonces te llama por teléfono, no sé, claro. Figuradamente, y dice, me devaluás porque yo necesito llenar claro. esta claro. venta. Ahí es donde yo tengo miedo, porque tengo miedo de las presiones fácticas que puede estar recibiendo el Banco Central. Sí, pero nosotros obramos en función a la economía en general. No es el mismo caso, pero pueden surgir inundaciones en ciertas partes del país, pero no por eso vamos a bajar la tasa de interés porque al hacerlo afectamos a toda la economía. O no por eso vamos a tomar una medida que, pensando que va a afectar cierto sector, va a tener un efecto
va a tener un efecto global, vamos a decir. Y esa, esa conducción de la política monetaria y también de la política fiscal se hace en función a la economía en su conjunto. Yo entiendo eso. Sí. O sea, vos te sentás y haces eso, ¿verdad? Bueno, sí. ahora te pongo la reversa. Sí. ¿Qué le decía a la señora? ¿Cómo aguanta? Claro. Y nosotros hacemos la política monetaria. La política monetaria es para el país. Una tasa de interés, cuando subimos la tasa de interés, puede afectar a unos, puede afectar a otros, le mejora al depositante, le afecta quizás al que está tomando el crédito. Pero siempre hay estos escenarios de costos-beneficios, pero globalmente es lo que tenemos que pensar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque el perjuicio que vamos a hacer no solamente a la economía este año, sino los demás años, es importante. 100% de acuerdo, José. Sí. A ver si puedo... Si me permitís una pequeña... Entonces está bien, a lo mejor el Banco Central no tiene que dar la respuesta, pero el gobierno debería dar una respuesta, por decirte, crediticia, que pueda poner en riesgo de alguna forma la solvencia del sistema para este tipo de situaciones. No, a ver, no entendí la señora pregunta. Dejó de vender, sí, ¿verdad? En marzo vendía 100, ahora está vendiendo 25. Sí. Entonces, ella puede, bueno, el Banco Central no le atiende el teléfono por las razones que estás explicando, pero entonces le llama a Benigno López y le dice: Benigno, haceme algo con estas ventas, por lo menos hasta que se recupere el asunto. Y corremos no el riesgo de que el gobierno diga: está bien, te voy a dar un empuje crediticio, o sea, ya sea con crédito fiscal o con lo que fuera, y que eso a su vez repercuta en una presión, pero ya no de la señora, sino del gobierno sobre el Banco Central. Claro. Esa es la parte que yo, ¿entendés a dónde quiero llegar, José? Me preocupa que ustedes se vean afectados por la situación fáctica. Entiendo. Pero nuestras decisiones, te reitero, son estrictamente de la macroeconomía, y hay regiones o... departamentos que siempre afrontan o buenos escenarios o situaciones particulares ante vicisitudes que puedan ocurrir, pero el Banco Central obra su política monetaria en función a lograr esta estabilidad. Tenemos mandatos de lograr la estabilidad monetaria y la estabilidad financiera. Y ese mandato es para el conjunto del sistema y para el conjunto de la economía. Y así pensamos, así obramos, así hacemos la política monetaria. José, como estábamos hablando fuera del micrófono, sí, le quiero contar a la gente, y José Cantero, presidente del Banco Central, me estaba recordando, y después lo recordó también un poquito, sí, acá, la crisis 2001-2002, por ahí, ¿verdad? Sí, José. 2002. Y fíjate vos, en ese momento, te pongo ese escenario en concreto, sí, porque nosotros en ese... A lo mejor me voy a equivocar en los nombres, así que te pido disculpas, sí, a lo mejor, sí, vos me puedes corregir en eso. Yo creo que el presidente del Banco Central era Ashwell, o... Puede ser. No me acuerdo porque estaba en el exterior. Bueno, no me acuerdo. No importa. Sí. Lo que te quiero decir es que a la flauta vino un escenario X... Sí. Y nosotros terminamos con el guaraní con el dólar a 7.500, sí, y nos fuimos todo al mazo. O sea, los asalariados nos fuimos al mazo. Entonces, ¿y qué pasó en ese momento? Y en ese momento pasó que el presidente del Banco Central, Ashwell o quien fuera, fue, sí, receptivo de más, digamos, con la presión fáctica, José. Esa es la parte que yo quiero que vos, claro, me pongas un sello y un candado. Claro. Lo que pasa es que la subida del precio de cualquier bien le afecta a uno, le perjudica al otro. Lo mismo pasa con el tipo de cambio. Una depreciación le puede afectar al sector exportador, le perjudica al sector importador, le puede poner en ventaja al sector de turismo. Y siempre estos cambios en los precios afecta a una parte de la economía, perjudica a otro. ¿Sí? Ahora, si nosotros logramos previsibilidad y en cierto sentido estabilidad, sin intervenir en pretender romper las tendencias, la economía en su conjunto sale beneficiada. De los países vecinos, en los últimos 5 años,
no hemos obtenido puntos positivos, tanto en términos de dinamismo como de estabilidad. Al contrario, todo negativo. Entonces, pero Paraguay en los últimos 5 años demostró que a pesar de la vulnerabilidad económica, del bajo dinamismo de su economía y de la inestabilidad monetaria de ambos países, Paraguay siguió siendo estable y seguimos creciendo, que es un punto muy importante y que se diferencia de todo lo anterior. Y antes cuando, y esto siempre decimos, ¿verdad? Cuando Brasil estornudaba, nosotros teníamos neumonía. Hoy estamos muy inmunes. Estamos vacunados. Inmune la palabra, pero al estar inmune nos permite que podamos desarrollar otros tipos de agenda. O sea, Paraguay hoy está creciendo a 4%, necesitamos ir a más. A 5, 6, ¿verdad? Pero para eso necesitamos estabilidad. Paraguay construyó capas de confianza y estas capas de confianza son las básicas, la monetaria, la fiscal, pero no es suficiente. Y ese crecimiento se debe al dinamismo del sector privado, a que Paraguay hoy es presenta una plataforma para la inversión extranjera, pero no es suficiente, necesitamos otras capas de confianza, las instituciones, por ejemplo. Y al hablar de instituciones es un tema muy amplio, pero en los países de la región no solamente se perdió la confianza en las instituciones, sino también la confianza en la conducción de la macroeconomía. Totalmente. Entonces, desde la base se tiene que recuperar. Nosotros tenemos que pasar ya de este estadio y comenzar a construir otras capas. Dame un ratito, es un desafío. Sí. Tenemos que irnos a nuestra siguiente pausa, estimado amigo, a la vuelta. Yo puedo quedarme acá 30 horas por ahí, les aviso, hablando de este tema. Impresionante. Pausita. Obviamente, ustedes notaban que estábamos hablando fuera del micrófono. José, a ver, para repetir, de repente la gente dice, y hay cosas que nos salen en los diarios, ¿verdad? Sí. Pero esto, así, entre paréntesis, no quiero interrumpir el curso de nuestra conversación, sí. Pero eso que contaba que Macri, por ejemplo, incrementó la tasa de interés, las letras claro, de regulación monetaria. Lo que comento es que hubieron decisiones que se tomaron que el mercado interpretó de forma muy adversa estas señales en un escenario muy distinto con tasas de interés más elevadas en Estados Unidos. Una de ellas fue aplicar un impuesto a los instrumentos de regulación del Banco Central de Argentina. Y esa señal obviamente fue tremenda. Claro. Y otra señal también, cuando la inflación, obviamente en Argentina no estaba controlada, se optó por reducir la tasa de política monetaria para estimular la economía. Y el mercado rápidamente interpretó como que el Banco Central no tiene la independencia, que las decisiones se tomaron por fuera o en un ámbito más amplio, o que la decisión fue totalmente desacertada. Y los mercados interpretan rápidamente estos movimientos y en un escenario de desbalanceo de riesgo, donde hoy Estados Unidos tiene tasas más altas, el mercado más seguro, generó un vuelo de calidad, se dice, un flight to quality. O sea, se van a un mercado mucho más claro, seguro. Claro, o sea, es que es lo que hoy yo haríamos en la defensa. Exactamente. O sea, nos vamos a lo más seguro. Una cuestión entre paréntesis nomás, José, antes de retomar otra vez el hilo, pero te quiero, porque vos estabas hablando de capas para construir confianza y dar como una especie de salto cualitativo en la inversión en nuestro país, ¿verdad? Como para poder generar el crecimiento del 5 o 6% que necesitamos. Esto que te pregunto es así, entre paréntesis, de costado, porque quiero saber un poco tu opinión. Este asunto de la certificación sobre el lavado de dinero, que parece que se viene negativo, o sea, que nos van a dejar en la zona gris, que le llaman. ¿Eso va a afectar a esto que estabas mencionando o no? Y es una amenaza muy importante. Por eso estamos
ya sobre carriles para avanzar de forma rápida, porque es un trabajo que implica coordinación entre las instituciones del Estado, que va mucho más allá del Banco Central y también de la SEPRELAT, pero la SEPRELAT es la institución, vamos a decir, principal, que se encarga del tema, sí. Y que el Banco Central es complementario en esta cadena, pero también relevante. Y acá no importa si un eslabón es fuerte. Lo que importa es que todos los eslabones estén conectados y sean fuertes. Porque el examen, como solemos decir, es vienen y estiran la cadena para ver. Y ese es el desafío que tenemos, que todos estos eslabones sean fuertes. Ahora, José, yo te voy a... Y hablamos de sector público y sector privado. Sí, correcto. Sí. Yo sé que nuestra conversación estamos en un plano bastante conceptual, así aséptico desde el punto de vista político, sí, y me parece correcto, pero yo te tengo que preguntar algo concreto. Pero, José, yo no tengo dudas, sí, de que el presidente Mario Abdo está comprometido con lo que yo te voy a decir. Lo que tengo dudas es que haya otros actores comprometidos. ¿A qué voy? Nosotros postergamos un año el examen de, sí, lavado de dinero porque el anterior gobierno estaba comprometido en una situación, discúlpeme, señor José Ortiz, de lavado de dinero. A ver, exportás el 20% del mercado mundial de cigarrillos y no tenés registrada ni una exportación de cigarrillos. Eso es lavandería pura. En consecuencia, no sé si José Ortiz cree que los norteamericanos son todos bobos, ¿verdad? Y no se hacen esta misma pregunta que nosotros hacemos. Chicos, espera un momento. 20% del mercado mundial y cero exportación. ¿Y el purete dónde está? En la lavarropa. Entonces, ahí tenés, José, un factor, un poder fáctico, sí, que yo no sé si te va a permitir arreglar la cosa. Discúlpame que te diga. Claro. Y son Paraguay tiene sus características. Paraguay es una economía dual con un sector informal importante, 40%, y determinar de ese sector informal qué es lavado es una tarea muy compleja. No hay un estudio en ningún país del mundo, porque estuvimos haciendo esta revisión. Bueno, si esta es la informalidad de un país, primero determinar la informalidad es complejo, y cómo eso, qué grado de esa informalidad está vinculado o está relacionado con lavado, que también es otra dificultad. Entonces, dada estas características, es complejo, pero nosotros en el plan estratégico que tenemos, que también viene del gobierno anterior y que con el liderazgo del presidente de la República, mantuvimos una primera reunión la semana pasada para delimitar, para ver nuestra estrategia, delimitar nuestras acciones. Yo creo que con este plan de acción, no te voy a decir en un 100%, 90%, pero hay un esfuerzo importante que tenemos que hacer, sector público y privado. Estamos programando quizás para la próxima semana, porque María Epifanía González está en el exterior, hacer también una reunión con el sector privado y ver las tareas que tenemos que llevar adelante. Hoy la vara es mucho más alta, es demasiado alta, y es desafiante por todo lo que comentás de lo que puede implicar para nuestra economía. Nosotros estamos a un paso de grado de inversión. Claro, y nos está trancando. Y no solamente eso, sino que eventualmente podría significar lo contrario. Un retroceso. Y eso tenemos que ser franco, tenemos que conocer en cuál es la dimensión y profundidad del riesgo en el que estamos. Ah, bueno, y José, perdóname, pero sí, yo quería plantearte como paréntesis, pero me quedo en una cuestión acá. Sí. ¿Qué señal vos le vas a dar a un auditor norteamericano o de la comunidad, digamos, internacional financiera? Si vos le diste refugio al mayor lavador de dinero de Brasil, de fondos públicos brasileños, uh-huh, le diste refugio, le cuidaste, le mimaste, le dijiste que era tu hermano del alma. Si SEPRELAT te dijo durante 5 años que Benigno estaba sentado ahí donde vos estabas, Benigno López, y me dijo, sí, no, nosotros hacemos 24.000 reportes que pasan de SEPRELAT, no se puede discriminar. O sea, Boydanich le había dicho a él que no pudo discriminar. Espera un momento, ¿no pudiste discriminar entre $10,000 y $50 millones de dólares?
señor Bogdanich, no pudiste discriminar. Pero entonces, ¿qué te pasa, papá? ¿No tenés cerebro o qué? ¿Entendés? Entonces, sí, esas son cosas que vos no le puedes ocultar a la comunidad internacional. Claro. Decir, no, acá no pasa nada. Claro. Sí pasa. Claro, y reitero que todo este cúmulo de información que surge también ocurre porque nuestra economía es muy informal. Y al tener una economía informal, uno no hace todas las declaraciones de lo que factura, porque uno puede ir a una, inclusive una mediana empresa, puede decir, facturo 1000, declaro 500, pero muevo en el banco 600. ¿Sí? Y en ciertas situaciones, las entidades financieras se ven obligadas a reportar y tienen que hacer toda la debida diligencia también. Tienen que reportar un cúmulo de información y probablemente de ese gran cúmulo sacar el, una pregunta, el clavo en la paja. No, yo sé, una pregunta tenía nomás, José, sobre el punto. Porque es cierto lo que vos estás diciendo. Yo no estoy negando eso que vos estás diciendo, al contrario. Pero no puede ser que cuando el sistema financiero hace ese reporte porque vio esa diferencia de lo que vos acabas de decir, de la facturación más el movimiento bancario, yo lo que no es creíble en el mundo, o sea, yo no me podía sentar en una mesa en Washington a decir, no me di cuenta, este es $10,000 de José Cantero que puso $10,000 en su cuenta y este es $50 millones que puso Darío Messi, no te diste cuenta, José, discúlpame. No, y por eso te digo, todos los eslabones son importantes, ¿sí? El eslabón que cubre el Banco Central, el de la CEPRELAT, el de la Fiscalía, todos son importantes y hay casos particulares o habrían casos particulares que uno debería ver, bueno, ¿dónde está la debilidad? ¿En qué eslabón está o es en el proceso, en su conjunto? ¿El Banco Central tenía alguna chance de ver esa movida? Bueno, te comento cuál es el rol del Banco Central porque también es importante que comprendamos cuál es el alcance del Banco Central, cuál es el propósito del Banco Central. El Banco Central tiene como dentro, y no es un invento de Paraguay, es en todos los países, que las entidades bancarias, financieras, casas de cambio y también empresas de seguros, pero nos podemos centrar en bancos y financieras que captan depósitos, primero tengan sus procesos establecidos, tengan sus manuales, tengan sus sistemas. Sería la infraestructura. Pero la infraestructura no es suficiente. Además de eso, tiene que tener un gobierno corporativo donde desde el oficial de crédito o el gerente de una agencia, de una sucursal, tenga la capacidad de, y el conocimiento, de armar una carpeta y determinar también cuál es la característica de este cliente. Al tener estos sistemas de alarma, porque hoy todos los bancos tienen un sistema, si hoy comparamos los bancos con 4 años atrás, estamos hablando de otro sector, ¿sí? Y probablemente hay casos que vienen de 5 años atrás, claro, que hoy están saliendo o que salieron hace poco, pero la condición hoy, ¿sí?, es muy distinta a la que era antes, donde si surge una alarma, que es una condición, el siguiente punto es la debida diligencia. ¿Qué hace el Banco Central? El Banco Central, cuando va a los bancos, tiene que ver que estén todos estos procesos, manuales, sistemas, que saltó bien la alarma, que se hizo la debida diligencia, y si se hace la debida diligencia pueden pasar dos cosas. Si no, si puede ser, hay que volver a investigar. Claro. Y si es, no pasa nada acá, se cerró bien. Y si es sí, o sea, si es algo grave, el Banco Central determina si se reportó o no. El Banco Central, cuando va a estas entidades, hace un control del proceso y lo hace un control en un esquema de muestras, porque toda la supervisión de los bancos, no solamente el lavado, está en base a muestras. Sí, señor, muestreo. Uno cuando dice, bueno, quiero ver si se aplican bien las 3 R's, bueno, y cliente corporativo, bueno, agarro esta carpeta, esta y esta, ¿sí? Es muestreo, y en el muestreo tiene que saltar. Y entonces el Banco Central va, ve la muestra, se reportó bien, ok. Ese es el rol que tiene el banco de asegurar
O sea, ustedes no entran en el detalle, sino que pasan, si pasó el proceso, si el procedimiento es correcto. Si el proceso es correcto, ok. Una vez que va a CEPRELAT, nosotros ya no tienen nada. No actuamos. Y si CEPRELAT dice, ah, acá sí hay un problema, va a la fiscalía. Y la fiscalía, ¿sí? Entonces, no, ¿sabes por qué me río? No me río lo que estás diciendo. Me río de Oscar Boydanich, que dijo que nunca vio nada. Bueno, No, Albert, nos vamos a ir a la pausa, José. No, venimos en un minutito. Así que le vamos a dar al presidente del Banco Central. José, lo que tengas que decir, pues después yo quiero hacerte una última preguntita. O sea, usá 3 minutos y después dame el micrófono. Dale, quizás menos. Quedó pendiente el vínculo que existe entre Paraguay y Argentina y cómo ese vínculo es muy distinto al 2001. Paraguay en los últimos 10 o 15 años salió de la región, se diversificó. En el 2001 exportábamos el 85% de todos los bienes, tenían como destino el Mercosur. Hoy esa situación es distinta. Paraguay es muy distinto también a Uruguay. No hay depósitos de argentinos o inversiones argentinas en instrumentos financieros. En el 2001 también la participación de un sector argentino en el sector bancario era destacable. Hoy no hay ningún vínculo financiero que nos pueda perjudicar. Nuestra bolsa de valores es pequeña, los títulos que se compran ahí no están también en manos de gente de la región. Entonces todos estos cables que nos unen a la región, como que Paraguay estuvo recomponiendo, eso no quiere decir que seamos enteramente inmunes, pero sí tenemos mayor resistencia y estamos en una etapa de mayor diversificación de nuestra economía, con menor exposición a la región, y eso es bueno y tenemos que seguir así. No solo es bueno, es buenísimo. Sí. Es buenísimo, yo espero que eso es buenísimo. O sea, y es mérito del sector privado, de las empresas, es un mérito sector público-privado. Yo tengo un nombre para eso, pues no me animo a decir porque me van a dar un tongo acá, en mi grupo de comunicaciones. Sí. Bueno, te quería preguntar un poco, José, para terminar, y te agradecemos muchísimo la presencia hoy. Vos señalaste en un momento dado de los bloques anteriores el tema de la tendencia mundial dólar. Y explicaste muy bien también por qué esto es importante para cualquier paraguayo. Ahora, ¿cuál es la perspectiva? Porque yo no quiero que vos me digas que yo voy a tener que estar pagando 6.000 por dólar. ¿Cómo hacemos nosotros? O sea, ante una tendencia de crecimiento de las tasas de interés y el crecimiento de la economía norteamericana y el flujo, bla, 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 todo lo que dijiste, ¿yo por qué tengo que perder por el adquisitivo? ¿Cuál es la perspectiva y en del qué dólar? Y en qué plazo, ¿verdad? ¿En qué plazo? Y bueno, y nadie tiene esa... las condiciones pueden cambiar y esa tendencia se puede modificar. De acá a un año, de acá a 2 años, 3 años... 4 años, si vemos el tipo de cambio, cómo estuvo en los últimos 4 años, también hubieron periodos de apreciación, de depreciación, y un banco central no puede hacer nada contra esas tendencias. Y la tendencia hoy es esta, pero eso no quiere decir que va a perdurar o que... Dos inputs que quiero meter en tu ecuación, José, rapidísimo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que en noviembre es muy probable que Donald Trump gane las elecciones de medio término en Estados Unidos, consolidando su presencia y por tanto sus políticas, y lo cual le abre la puerta a la reelección. Claro. Y segundo, eso a su vez significa que vamos a tener problemas con los commodities en China. Claro. Entonces, pero también eso, tampoco existe garantía. Supongamos que Donald Trump gane y que las probabilidades sean altas, pero no existe garantía de que la economía norteamericana, con las decisiones que se tomaron, van a seguir creciendo, porque Estados Unidos también tiene vulnerabilidades importantes. Y nadie gana en una guerra comercial. China tiene más capacidad de resistir una guerra comercial, tiene más armas para resistir una guerra comercial. Y no es cierto que en una guerra comercial es como cuando pelean dos elefantes, el pasto el que sufre.
En una guerra comercial los elefantes también sufren y es más probable que Estados Unidos tenga mayor vulnerabilidad. O sea, con todos los datos de déficit fiscal, de deuda externa, etcétera, tampoco eso garantiza de que el dólar va a estar fuerte, de que la economía va a crecer y consecuentemente que el dólar va a ser fuerte. Hacia adelante también hay riesgos en la economía de Estados Unidos. O sea, ustedes están por lo menos viendo eso también. Estamos, por supuesto. Nos tenemos que ir, José. Encantado. Elecciones de medio término, no es que son las elecciones presidenciales, en noviembre son las elecciones de medio término, no, alguien hacía base burro, dijo, no, elecciones de medio término. Muchísimas gracias, señor presidente, por su presencia, muchas muy amable. Gracias, nosotros nos vemos el domingo que viene a las 21. Chao.